justo, justo después de refrescarnos. Padres y madres del Perú que están sintonizando al sexto día, manden a los menores de 15 años a descansar, porque la siguiente nota es solo para adultos. Y me atrevería a decir yo que es solo para adultas. No, mentira. Lo que habíamos anunciado. Los secretos. Me quedo sin palabras. Como nunca lo vio antes. Las imágenes más candentes, que solo pueden ser equiparadas con el OnlyFans. Fabio Agostini recibió esta semana a nuestra reportera Charito Victorio. Hablaron de todo. Le mostró de todo. Y lo que usted va a ver, con seguridad, le va a quitar el sueño. Fabio Agostini, al desnudo en el sexto día. Hoy en el sexto día, estoy dispuesto a todo. Y ahí me verás más ardiente que nunca. Y te voy a enseñar todo. ¿Cuánto me das por esto? Si quieren vernos, ya se saben, se tienen que suscribir. Mira, a ti te lo estoy dejando gratis. Me he quedado pero con la boca abierta. Pero wow. Bien, ¿no? Wow. Del 1 al 10, ¿cuánto me pones? 20. No. A ver. ¿Cuál es esa extraña fascinación que posee Fabio Agostini que lo ha convertido en el seductor irresistible de las mujeres más hermosas del Perú? Sexualmente, Fabio, ¿qué es lo que tienes tú que vuelve locas a las mujeres? ¿Qué es lo que te han dicho? Sí, que soy muy caliente. ¿Qué? Que soy muy caliente en la cama. ¿Todo está permitido en la cama, Fabio? Sí, conmigo no hay tabú. Además, a mí me gusta que mientras más se entregue la chica y más, como decimos nosotros, más guarradas haga, más me gusta a mí también verla así. Me excita. Ex chico reality, con casi 2 metros de puro músculo, un dios griego en potencia, pero con una lengua picante que siempre levanta polémica. Eres más lista que el hambre, yo no, conmigo no cuentes más, porque parece que quiere llenar el álbum de los Pokémon. Te cuentan una historia y al final son todo lo contrario. Más fácil que la tabla de luna. ¿Eres consciente que a raíz de esos comentarios muchas personas pensaron que no eras nada caballero, que eras ofensivo? Sí, pero bueno, aquí todo el mundo critica y todos son unos santos y todos son iguales o peores, ¿entiendes? Lo que yo a veces digo las cosas muchas veces y se me va la cabeza un poco. Esta noche descubra los secretitos detrás del español más candente de la televisión peruana. La fantasía de miles de mujeres y de hombres. Fabio Agostini, al desnudo. Yo te quiero amarrado. Chicas y chicos, hoy en mi OnlyFan van a ver qué tan atrevido soy. No se lo pierdan. Vamos a buscar a uno de los españoles que se ha convertido en el sueño de muchas mujeres. 1,93 m de puro músculo. Sin duda, uno de los hombres más sexys de todo el mundo. Con ustedes, Fabio Agostini. Hola, Rosario. ¿Cómo estás, guapa? ¿Ah? Fabio, por Dios. Te estaba esperando. ¿Por qué tardaste tanto? Dios mío, Fabio, no me hables así porque después no voy a poder continuar con esta noche. De verdad me he quedado impresionada. Tienes una figura, como dicen ustedes, madre mía. Madre mía, también la figurita que tienes tú, ¿eh? Madre mía. Te he preparado un postre muy rico. Quiero que lo pruebes, te lo he hecho con mucho cariño. ¡Qué lindo! Un buen postre que creo que te va a encantar. ¿Ya? ¿Vale? Perfecto, así que venga, vamos, pasa, por favor. Así
hace 7 años, el canario de impresionante musculatura llegó por primera vez a nuestro país, al desaparecido reality Combate. Y de inmediato, él y su hermano Bruno se convirtieron en el deseo de miles de mujeres. Hoy lo tengo a mi costado y compruebo esa fama de seductor y esa sexualidad a flor de piel. Te he preparado un postre con mucho cariño. ¡No! Sé que te va a gustar. ¡Ay, Dios! Le he dado el toque agostiniano en la punta. ¿Pero qué me estás enseñando? ¿Qué es esto? ¿Te gusta o no te gusta? Me encanta. Wow. Me encanta y todavía no lo he probado. Imagínate cuando lo pruebes. ¿Esto es una insinuación o qué? Bueno, lo puedes tomar como tú quieras, pero yo quiero que lo pruebes. Muy bien, lo pruebo. Porque cuando lo pruebes, lo vas a querer repetir. No sé cómo agarrarlo, pero... Tú sabes agarrarlo ya. Ahora que no sabes. Okay, vamos a darle una mordidita. Y tú lo has preparado. Cuidado para la dicha agostiniana que se derrama. Muy bueno. Sí, bueno, ¿eh? Oye, cuéntame, así es el postre, pero ¿cómo es el real? El real es diferente. No te voy a engañar. El mito que se ha tejido alrededor tuyo es real. ¿Cuál es el mito? El mito dice que el tamaño de tu pene no es tan grande como de tu altura. Dios mío, tampoco soy el negro del WhatsApp, pero estoy muy contento con el pene que tengo. Y bueno, los que tengan curiosidad, tengo un OnlyFans y ahí se pueden quitar la duda. Lo muestras todo. A mí no te hace falta suscripción, yo te lo puedo enseñar en vivo y en directo sin ningún problema. No hace falta que pagues nada. El trajinado corazón de Fabio guarda los recuerdos de un sinfín de amores con hermosas mujeres peruanas. Y es que en su extensa lista estarían Andrea San Martín, Melissa Paredes, Rosángel Espinosa, Yamila Dajabre, Mayra Goñi y, por supuesto, Paula Manzanar, con quien habría retomado una relación después de haber tenido tremenda bronca. Estoy conociendo una chica ahora. Paula. Sí, estoy conociendo una chica. Algo reciente, estamos viendo a ver qué pasa, nada más. Y bueno, estoy bastante tranquilo. No estoy ahora pensando en otras chicas ni nada. Paula me cae súper bien, le tengo mucho cariño. Ahora está en España, yo dentro de poco voy para España, lo voy a hacer en encuentro. La chica tiene el valor de un euro también. Muchos se sorprendieron cuando comenzaste a salir con Paula en esta etapa, ¿no? Por unos comentarios que tú hiciste de ella. Aquí todo el mundo critica y todos son unos santos y todos son iguales o peores, ¿entiendes? Lo que yo a veces digo las cosas muchas veces y se me va la cabeza un poco. Esa vez yo me equivoqué y yo se lo dije y soy un hombre y se admití cuando me he equivocado y no tengo miedo de decirlo, me equivoqué, le pedí disculpas en su momento, ya ha pasado el tiempo, nos conocemos mucho más y es todo diferente. Uh-huh. Increíble, eso es positivo porque has podido arrepentirte, claro, de ese comentario. Claro, y tampoco he matado a nadie, Dios mío, fue una niñatada que dije por inmadurez, me equivoqué y se lo dije y ella me perdonó y ya está, hoy a día de hoy como si no hubiera pasado nunca nada de eso. ¿Tú no sientes que ahora actualmente tienes comentarios negativos para chicas de la farándula tal vez? Por ejemplo con Yosmery Toledo. Es que no la conozco, no sé quién es Yosmery. Creo que es una persona, no la conozco, pero últimamente habla de mí en todos los canales y siempre me está criticando y diciéndome un montón de ofensas. Pero bueno, yo como no la conozco, no le voy a decir nada. Que siga hablando sola. Un hombre que muchas veces tiene duros comentarios frente a cámaras. Pero nadie podría imaginar lo dulce y lo tierno que lucía cuando era un chaval en su querida Islas Canarias. Fotos de un Fabio adolescente bastante escuálido, que ya entrenaba ese cuerpo, hoy el deseo de muchos. Y ahora en esta parte de la entrevista, Fabio, por favor, ponte de pie. Fabio, necesito cumplir el sueño de muchas peruanas. ¿Cuál? ¿Puedo sacarte el polo, por favor? ¿Me quieres sacar el polo? Sí. ¡No! ¡Uy! No me voy a sacar el polo. ¡Wow, Fabio! ¡Qué bárbaro! ¿Qué tal? ¿Qué tal cuerpazo puedes tener? ¿Sí? ¿Está durito? Sí, está durito. A ver. ¡Wow, de verdad! ¿Qué tal físico, Fabio? ¿Te gusta?
sí, de verdad que wow, pareces uno de los superhéroes. Quiero saber, ¿todo este cuerpo es real o hay algo de, no sé, pichicata? Toca lo que quieras, toca lo que quieras. Aquí no hay nada falso, no hay prótesis. Aquí hay entrenamiento de toda una vida, alimentación buena. Claro. ¿Por qué dices? Estás tocando sin miedo, dame, dame ese. Ven aquí, toca. Toca usted, por favor. Puedo dar crédito que toca. Por favor. Sexualmente, Fabio, ¿qué es lo que tienes tú que vuelve locas a las mujeres? ¿Qué es lo que te han dicho? Sí, que soy muy caliente. Que soy muy caliente en la cama. Sí, y que, bueno, que lo hago bien. ¿Cuál crees que es la parte de tu cuerpo que les gusta más a las mujeres? No sé, porque ya me han dicho de todo. Algunas gustan los colores, ¿no? A algunas les gustan mis piernas, a otras les gusta mi espalda, mis abdominales, mis brazos, no sé. Mis cosas. ¡No! Mis cosas. Luego ya lo otro ya es punto final, ya que me ponen de nota, pero por lo general, a simple vista, no sé, el culo también le gusta mucho a las chicas, sí. Tienes redondito y paradito. También. Está duro. ¿Eh? Ahora a mí me gustaría comprobar el tuyo. ¿En la cama solo hay espacio para dos? ¿O puedes tú recibir a más gente en tu cama? Puedo recibir más gente en mi cama, sí. No lo suelo hacer muy a menudo, pero sí, claro. Si hay buena comunicación entre todos y nos llevamos bien, pues sí, solo chicas. ¿Solo chicas? Sí, o sea, me han ofrecido muchas veces amigos. Oye, Fabio, mira, esta amiga quiere, que te, le gusta también, vamos a... Pero no me pone. Es que yo hago un montón de posturas, tía, la verdad. Y cuando me enciendo me gusta hacer de todo y me parecen todas igual de ricos. Me gusta más llevar el ritmo yo. Me gusta más estar encima, colocarla al lado, de espalda, contra la pared, agarrarla, levantarla. A mí me gusta más eso. A veces a ellas les gusta mucho cabalgar, ¿no? Y estar encima, pero a mí me gusta más lo otro, diferente. Sí. Que domina más en la cama. Sí, me gusta más así. Con esa sensualidad que traspasa su cuerpo, Fabio se ha sumado a la fiebre del OnlyFans. Y es que el material que sube simplemente es al rojo vivo. En exclusiva para El Sexto Día, nos regala un detrás de cámaras. Chicas y chicos, hoy en mi OnlyFans van a ver qué tan atrevido soy. No se lo pierdan. ¿Suscriptores tienes en tu OnlyFans más o menos? Tendré aproximadamente unos 800 más o menos, pero van y vienen, ¿sabes? Se van, vienen nuevos y es así siempre. ¿Cuánto cobras en tu OnlyFans? Un buen precio, $14 por suscripción. Por suscripción, luego ya adentro hay otros precios para otras cosas. ¿Qué tan explícito es ese contenido? ¿Qué podemos ver en tu OnlyFans? Pueden verme fotos sexy, insinuando. Yo no hago porno, ojo. Porno no. Pero sí hay videitos y fotos subidas de tono. Si quieres te puedo enseñar. ¿Cuánto me das por esto? Si quieren vernos, ya se saben, se tienen que suscribir. Mira, a ti te lo estoy dejando gratis. Me he quedado pero con la boca abierta. Wow. ¿No? Del 1 al 10, ¿cuánto me pones? 20. Joder. Sexy and I know it. ¿Tienes más fans, mujeres, hombres? Casi todo el público son hombres, la verdad. A mí me da igual quién quiere ver mis fotos y quién quiere ver mis vídeos, ¿sabes? Como si se la quiere jalar Freddy Krueger con mis fotos, me da igual. Me piden algunas cosas que no las hago porque yo lo que hago porque yo quiero y lo pongo ahí, no hago más. Porque a veces me piden un montón de cosas, pero yo no las hago, ¿sabes? Videollamadas, esas cosas yo no las hago. Ya tenemos que ver un poquito de cómo grabas tu OnlyFans. Un poquito podríamos ver. ¿Qué quieres ver más? Pero si ya has visto casi todo y que me estás pidiendo más. Te conozco, ahora sí puedo decir que te conozco absolutamente todo. Ella sí me conoce absolutamente todo, se puede decir que sí. Y me está pidiendo más todavía, ¿qué más quieres? A pocos días de regresar a España, Fabio Agostini no se puede ir sin dejarnos este regalito. Una sesión candente solo para los seguidores de Al Sexto Día. Que tengan dulces sueños. You make it look like it's magic. Me dice
mi productor te va a poner algunos apoyos para escuchar lo que dijo Fabio, porque nadie lo ha escuchado. Hemos estado... El señor director, ¿puede poner algunos? ¿Qué dice? ¿Qué opinó? No, nadie puede negar que Fabio es un monumento de hombre, ¿no? Es un dios griego. Como bien lo ha dicho, ha tenido algunos comportamientos que pueden haberle restado en su encanto. Ha reconocido en esa nota que se ha excedido en varias ocasiones, como pasó conmigo, pero eso no le quita lo guapo ni lo bien puesto. Sin embargo, tengo que decir que si en un momento de disyuntiva me ponen a Fabio Agostini y al señor Cabello, yo... Por favor, pónchenme a Cabello. Mire, ahí está. Si me ponen a Fabio Agostini, tipo OnlyFans, y me ponen a Cabello, ustedes ya saben a quién voy a elegir. A mi Cabello, a mi Cabello. Porque hay una amistad, un cariño, un respeto, un corazón, un hombre con cerebro, muy inteligente. A mí me gusta escucharlo, me gusta hablar con él, pero yo a Fabio... Bueno, después de haber visto la nota de...